Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Gustavo Vallas, Pedro Décima y Jorge Locomotora Castro tienen en común haber sido campeones mundiales argentinos, pero hay algo más que caracteriza su reinado y tiene que ver con los rivales que le arrebataron la corona mundial a cada uno. Vallas perdió por puntos en 1982 con Rafael Pedrosa en Panamá, resignando la corona Supermosca AMB. Décima cayó por nocaut técnico en 1991 con el nipón Kiyoshi Hatanaka en Nagoya, cediendo el título Super Gallo del Consejo. Y Castro hizo lo propio en 1995 con el japonés Shinji Takehara en Tokio, resignando el campeonato mediano de la Asociación Mundial. El punto en común es que estos tres nuevos campeones que derrotaron a Vallas, Décima y Castro solo hicieron la primera defensa del título, perdieron, se retiraron del boxeo y nunca más volvieron a combatir. Pedrosa y Hatanaka solo duraron 4 meses y fueron derrotados por Shiro Watanabe y Daniel Zaragoza respectivamente. Takehara cayó 6 meses después y por nocaut con William Shockby. Arrebatadores de una noche u objetivo cumplido, llámelo como quiera.